Lois, Rina, caminó con dificultad hasta la parada del autobús una mañana de julio de 1960. El sol caía sobre ella, drenando casi toda su energía. Mientras se secaba el sudor de la frente, un coche se detuvo junto a la acera. En el asiento del conductor había una cara familiar que le sonrió. Era su compañero de trabajo, David Joseph Carpenter, un joven delgado de 30 años que usaba gafas, era alguien con quien rara vez hablaba. A través de un intenso tartamudeo, Carpenter le ofreció llevarla al trabajo. En busca de un aventón, Lois aceptó con gusto. Casi antes de que pudiera cerrar la puerta del coche, Carpenter apretó el acelerador y se abrió paso entre el tráfico, lo que hizo que Lois se pusiera algo nerviosa. Su malestar se transformó en pánico, al darse cuenta de que el paisaje que la rodeaba se volvía cada vez menos familiar. Cuando Lois le preguntó a Carpenter hacia dónde iba, él insistió en que estaba perdido, sin importar lo que ella dijera. Carpenter se negó a darse la vuelta, y poco después se detuvo cerca del césped del Fuerte Militar Presidio en San Francisco, antes de que Lois pudiera reaccionar. Carpenter salió del coche y se movió rápidamente hacia el lado del pasajero. Abrió la puerta de golpe y arrastró a la mujer indefensa por el cabello. La arrojó al suelo y sacó una navaja de bolsillo en una mano y un martillo en la otra, y siseó: "Tengo una extraña peculiaridad sexual". David Joseph Carpenter nació el 6 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Desde niño, era tímido e introvertido. Su naturaleza retraída se vio probablemente agravada por la inestable vida familiar que lo rodeaba. Su padre, Elwood Carpenter, era un alcohólico abusivo que rara vez estaba presente en la vida de su familia, pero cuando lo estaba, reprendía y golpeaba sin piedad a su hijo. La madre de Carpenter, Francis, solo empeoraba la situación. Era increíblemente controladora y dictaba cada actividad en la vida de su hijo, inscribiéndolo en clases de música y ballet a pesar de sus protestas. Estas clases lo hacían sentir afeminado, lo que lo avergonzó y humilló durante años en su infancia. A medida que crecía, Carpenter desarrolló una severa tartamudez, luchando con el impedimento del habla por el resto de su vida, lo que aumentó aún más su inseguridad. Es posible que la tartamudez de Carpenter estuviera relacionada con el abuso que sufrió a manos de sus padres. Un estudio realizado en 2009 por neurocientíficos en la Universidad de Wyoming concluyó que las experiencias traumáticas de la infancia juegan un papel clave no solo en la etiología de la tartamudez, sino también en la complicación del problema, generando ansiedad social y problemas de personalidad relacionados. Aparte de su tartamudez, Carpenter exhibió comportamientos extremadamente preocupantes durante su infancia, que son señales de alerta de la psicopatía. El psiquiatra Jaime McDonald identificó tres patrones de comportamiento infantil que pueden indicar tendencias criminales y homicidas en el futuro, conocidos como la tríada McDonald. Estos comportamientos incluyen el maltrato animal, la piromanía y la enuresis. Carpenter maltrataba y mutilaba animales, además de enfrentar problemas prolongados de enuresis, lo que señalaba una creciente inquietud en su desarrollo emocional y social. A los 14 años, Carpenter cometió su primer delito sexual. Sus antecedentes en el Tribunal de Menores habían sido borrados, por lo que la información sobre sus acciones es limitada. Sin embargo, se sabe que sus crímenes fueron lo suficientemente graves como para que fuera internado por orden judicial en el Hospital Estatal de Napa, bajo el cuidado de la doctora Catherine Ramsland, una profesora de psicología forense. Durante su tiempo en el hospital, se observó que parte de la furia de Carpenter al conducir se originaba en su necesidad de tener intimidad. Sin embargo, este deseo se veía frustrado por su tartamudeo, lo que hacía muy difícil para él relacionarse con chicas y comportarse de manera socialmente adecuada. Como resultado, a menudo se sentía frustrado, enojado y humillado. No está claro cuánto tiempo permaneció Carpenter en el hospital, pero tras recibir el alta, sus deseos continuaron.
En 1947, cuando Carpenter tenía 17 años, fue sentenciado a la Autoridad Juvenil de California tras haber agredido de manera carnal a dos de sus primos, de 8 y 3 años de edad. Fue en ese momento que se le diagnosticó con trastorno de personalidad antisocial. La Escuela de Medicina de Harvard define este trastorno como un patrón de comportamiento y experiencias prolongadas que afectan el funcionamiento de la persona y causan angustia. Se sabe que esta condición puede estar influenciada negativamente por el entorno, especialmente cuando la comunidad o un modelo adulto no brindan el apoyo adecuado. Las personas que padecen este trastorno pueden mostrar conductas engañosas, imprudentes, explotadoras e incluso despectivas hacia los demás. Aunque los síntomas pueden reducirse si se producen cambios en el entorno, el trastorno en sí no tiene prevención. Tras su diagnóstico, Carpenter cumplió su condena en la Autoridad Juvenil de California hasta que fue liberado. No está claro qué hizo inmediatamente después de su liberación, pero en el otoño de 1955, cuando tenía 25 años, Carpenter se casó con una mujer llamada Ellen Heatle. En los años siguientes, la pareja tuvo 3 hijos. Aunque no hay mucha información disponible sobre la relación entre Ellen y Carpenter, algunas fuentes afirman que su matrimonio estaba lejos de ser feliz. El deseo hiperactivo de Carpenter no desapareció con los años. De hecho, había empeorado. Según Ellen, Carpenter le exigía relaciones, con una frecuencia de hasta 3 veces por noche. Sin embargo, hasta donde sabían sus amigos y vecinos, Carpenter no era más que un hombre de modales apacibles. Había comenzado a trabajar en una agencia de publicidad en el área de San Francisco y se esforzaba por ocultar sus tendencias más oscuras. Mantenía una fachada de normalidad, intentando controlar sus impulsos. No obstante, a mediados de la década de 1960, Carpenter descubrió que ya no podía contener esos impulsos dentro de sí mismo. Su apariencia pintoresca y tranquila comenzó a resquebrajarse, revelando las sombras de su verdadera naturaleza. Atacó a su compañera de trabajo, Lois de Andrade, ahora conocida como Lois Rina. La secuestró una mañana de julio, llevándola al presidio de un fuerte militar en el extremo norte de San Francisco. Pero el presidio era una base militar activa, y el oficial de patrulla, Wayne Hicks, vio el vehículo de Carpenter conduciendo sospechosamente a gran velocidad por el vecindario. Siguió a la pareja en silencio, escondido fuera de la vista. Después de arrojar a Lois al césped, Carpenter sacó una cuerda de su bolsillo y le ató las manos, y luego atacó a la indefensa secretaria, apuñalándola repetidamente con una navaja de bolsillo y la golpeó en la cabeza con un martillo. Cuando Hicks escuchó los gritos de Lois resonar en el aire, entró en acción. Mientras Carpenter golpeaba a Lois con un martillo, el oficial Hicks le gritó que se detuviera. Sin dudarlo, Carpenter sacó una pequeña pistola de su bolsillo trasero y disparó contra Hicks. Por suerte, falló, y Hicks tuvo la oportunidad de contraatacar. Golpeó a Carpenter 2 veces, una vez en la pierna y otra en el abdomen, cayendo al suelo, sometido. Lois fue trasladada de urgencia al hospital, donde tras 5 insoportables horas de cirugía de emergencia, logró sobrevivir. A finales de la década de 1960, Carpenter fue juzgado por el ataque y condenado a 14 años de prisión. Durante su tiempo en la cárcel, su esposa Ellen se divorció de él. En un solo golpe, Carpenter perdió la vida normal que había trabajado minuciosamente para crear. Sin embargo, Carpenter manejó su encarcelamiento sorprendentemente bien y fue considerado un prisionero modelo. Su comportamiento era tan ejemplar que fue liberado en 1969 tras cumplir solo 7 años y medio de su sentencia original. Pero, una vez fuera de la prisión, su conducta modelo pronto quedó en el olvido. Menos de un año después de su liberación, Carpenter, de 39 años, fue arrestado nuevamente por secuestro, intento de agresión y posiblemente robo. Pasó otros 9 años tras las rejas, de 1970 a 1979. Una vez más, Carpenter fue liberado por buena conducta y puesto en libertad condicional en un centro de reinserción social. Sin embargo, sus impulsos no habían disminuido. Al contrario, se habían intensificado durante su estancia en prisión. Bajo una fachada de comportamiento educado y modesto,
sus oscuros deseos seguían latentes. En la mañana del 19 de agosto de 1979, Carpenter abandonó la casa de rehabilitación y condujo hasta el condado de Marin, a las afueras de San Francisco. El lugar era conocido por sus hermosos senderos para caminatas, atrayendo a aventureros y exploradores de la naturaleza. Ese mismo día, Eda Kane, una ejecutiva bancaria de 44 años y ávida excursionista, había decidido salir a caminar para tomar un poco de aire fresco. Aunque solía explorar con amigos, esa mañana en particular estaba sola. Eda estacionó su auto en la base de un sendero y comenzó su caminata a través del monte Tamalpais, también conocido como la Dama Durmiente. Esta ruta era especialmente popular por su sendero panorámico, que ofrecía vistas impresionantes del puente Golden Gate. Horas más tarde, al caer la noche, el esposo de Eda comenzó a preocuparse por su ausencia. Desde casa, contactó a las autoridades, quienes se dirigieron rápidamente a los senderos, llevando consigo un equipo canino por si Eda se había desviado del camino. Buscaron hasta altas horas de la noche, pero no encontraron rastro de ella. Lo único que pudieron hallar fue el auto de Eda, abandonado en el estacionamiento. Cuando las autoridades reanudaron su búsqueda al día siguiente, encontraron el cuerpo sin vida de Eda, a solo media milla del sendero. Le habían disparado en la nuca con una pistola calibre 44. Los investigadores tomaron nota de las pertenencias revueltas de Eda, algunas tarjetas de crédito y un par de gafas de sol, $10 en efectivo y faltaba casi toda su ropa. Eda aparentemente no había sido agredida íntimamente. Su cuerpo fue encontrado en posición de rodillas, lo que podría haber sugerido que le dispararon al estilo ejecución, y tal vez la había obligado a rogar por su vida antes de que la mataran. Los investigadores buscaron en la zona exhaustivamente, pero la investigación condujo a nada. El caso se enfrió rápidamente y permaneció así hasta que se descubrió un crimen inquietantemente similar. Solo unos meses después, a solo unos metros de donde se descubrieron los restos de Eda. En marzo de 1980, Barbara Schwartz, de 23 años, decidió salir a caminar por un sendero que conocía bien, popularmente llamado la Dama Durmiente. Para sentirse más segura, llevó a su perro consigo. En algún momento durante su caminata, un hombre blanco, aparentemente inofensivo, con una gorra de béisbol y una cálida sonrisa, se le acercó. Ese hombre era David Joseph Carpenter. Carpenter detuvo a Bárbara bajo el pretexto de hacerle una pregunta. Con su apariencia amigable y carismática, no parecía representar ninguna amenaza, pero esa impresión era completamente falsa. Pronto, la situación cambió cuando Bárbara se vio obligada a seguirle el ritmo y conversar con él, adentrándose cada vez más en el bosque. En medio de la conversación, Carpenter sacó un cuchillo deshuesador de 10 pulgadas de su chaqueta y apuñaló repetidamente a Bárbara en el pecho. Un testigo que caminaba cerca vio el brutal ataque y le gritó a Carpenter que parara, y luego huyó del lugar para buscar ayuda. Cuando los guardabosques llegaron al lugar, el cuerpo de Bárbara yacía inerte en el suelo. La encontraron sin ropa y arrodillada, en una posición similar a Eda Kane. Una vez más, los investigadores peinaron la escena, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Incluso el testigo no pudo dar información suficiente sobre la apariencia del culpable. Los investigadores solo tenían una pista, un par de gafas bifocales salpicadas de manchas hemáticas que estaban en el lugar. Se determinó que las gafas eran de uso penitenciario, pero incluso después de una comprobación cruzada de varias listas de convictos recientes y personas en libertad condicional con antecedentes de delitos sexuales, los detectives todavía no encontraron nada. Carpenter inexplicablemente pasó desapercibido. En un esfuerzo por comprender mejor los patrones del asesino y detener la creciente ola de crímenes, el sheriff solicitó la ayuda de un psicólogo, el Dr. R. William Mattis, para analizar de cerca los aspectos ritualísticos de los asesinatos cometidos hasta ese momento por David Joseph Carpenter. Mattis planteó la hipótesis de que el asesino probablemente acumulaba recuerdos de sus crímenes, casi como trofeos, lo que añadía una dimensión perturbadora a su perfil psicológico. A pesar de contar con esta nueva perspectiva, la policía no tenía sospechosos sólidos,
y se encontró en un callejón sin salida. Sin embargo, 7 meses después, en octubre de 1980, Carpenter atacó de nuevo en el mismo sendero. Esta vez, su víctima fue Ann Alderson, una joven de 26 años que desapareció una mañana mientras corría por la ruta. Su cuerpo fue hallado días después, confirmando que el asesino seguía acechando el área y reforzando el temor y la incertidumbre en la comunidad local. Ann había sido brutalmente agredida y ejecutada al igual que Edda Kane. Tras la muerte de Ann Alderson, el pánico se apoderó de la tranquila comunidad del condado de Marin. Los medios empezaron a referirse al asesino como el asesino del sendero, reconociéndolo oficialmente como un asesino en serie. El terror que estaba sembrando en el área de San Francisco apenas comenzaba a desarrollarse. En noviembre de 1980, Carpenter se dirigió al Parque Nacional de Point Reyes. Ese día, el parque estaba lleno de personas disfrutando de los senderos para caminatas y entre ellas estaba Shauna May, una joven de 25 años que planeaba reunirse con sus amigos en un estacionamiento al otro extremo del sendero. Cuando nunca llegó a su destino, sus amigos, preocupados, contactaron a la policía. La búsqueda de Shauna duró 2 días, durante los cuales la policía recorrió incansablemente los senderos del parque. Al final de la búsqueda, hicieron un descubrimiento espantoso. 4 cuerpos, encontrados a apenas 1/2 milla del sendero. El primero pertenecía a Shauna May. A su lado yacía el cuerpo de Diane O'Connell, de 22 años, que había sido reportada como desaparecida 1 mes antes. Los 2 cuerpos yacían uno al lado del otro en una fosa poco profunda. Justo al final del camino, se encontraron los cadáveres de 2 personas más que estaban desaparecidas: Richard Stowers y su prometida, Cynthia Moreland. Ambos habían desaparecido desde mediados de octubre. Ambos también habían recibido disparos en la nuca. Los 2 yacían boca abajo bajo un matorral. El miedo se apoderó rápidamente del área de la bahía cuando la gente tomó conciencia de que había un asesino en serie suelto cazando a sus víctimas en senderos para caminatas. Lo que más perturbaba a los residentes era la manera en que los cuerpos de las víctimas habían sido dispuestos después de los asesinatos. Esta colocación deliberada provocaba un horror profundo en los corazones de la comunidad. La psicóloga forense doctora Catherine Ramsland explicó que cuando un asesino organiza a sus víctimas de una manera específica, está intentando ampliar el impacto de la escena del crimen. Desean provocar una fuerte reacción en aquellos que descubren los cuerpos, creando una extensión del acto violento. El deseo de sentirse poderoso nuevamente es lo que impulsa a estos criminales a manipular la presentación de los cadáveres. Las escenas de los crímenes de Carpenter seguían un patrón. Los cuerpos de las víctimas se encontraban en posiciones sumisas, como arrodillados, acostados boca abajo o de otra manera dispuestos, de forma que sugiriera humillación y control. Estos macabros descubrimientos acentuaron el pánico en la región, y los senderos de San Francisco, anteriormente llenos de vida, quedaron desiertos. El 29 de marzo de 1981, Ellen Hansen, de 21 años, y su novio, Stephen Hartley, decidieron disfrutar de la naturaleza y acampar en el parque estatal Henry Cowell Redwood. Después de pasar la noche bajo las estrellas, la pareja emprendió una caminata hacia una torre de observación. Lo que comenzó como una tranquila salida en pareja pronto se tornó en una pesadilla. Mientras caminaban por el sendero, un hombre esbelto, usando gafas y una gorra de béisbol, emergió de los árboles. Parecía inofensivo, pero ocultaba algo en su mano, una pequeña pistola. A medida que se acercaba, lo hizo con una calma perturbadora. Su tono de voz era bajo y sus palabras, rápidas y cortas. Le dijo a Stephen que iba a ayudar a Ellen. El hombre advirtió a Stephen que si se negaba, habría consecuencias fatales. Al principio, Stephen y Ellen no sabían cómo reaccionar. No fue hasta que Carpenter reveló su arma que supieron que sus amenazas eran serias. Stephen, desesperado, le rogó al extraño que los dejara ir. Pero Ellen pudo ver que el hombre no iba a ceder. Ellen dio un paso adelante y enfrentó al hombre cara a cara. En un instante todo terminó. El hombre levantó su arma y disparó a Ellen a quemarropa en la cabeza 2 veces. Stephen, horrorizado, intentó escapar, pero no podía moverse lo suficientemente rápido.
Carpenter le disparó a Steven 2 veces y huyó de la escena, dando a la pareja por fallecida. Pero el trabajo de Carpenter se estaba volviendo descuidado. Normalmente Carpenter se enorgullecía sobre su capacidad para operar con precisión, atacando a sus víctimas con cuidado, teniendo total control sobre sus últimos suspiros. Un crimen apresurado como este estaba muy lejos de sus otros crímenes, ya que normalmente prefería el aislamiento de senderos más vacíos. Ese día varios testigos lo vieron. Mientras Carpenter escapaba de la escena, varios testigos en la torre de observación lo vieron corriendo frenéticamente. Lo describieron como un hombre calvo, de complexión delgada y con gafas. Entre los testimonios más sorprendentes estuvo el de una niña de 10 años, quien, al ver su comportamiento sospechoso, dibujó rápidamente la escena en un pedazo de cartón. Capturó un detalle importante: el asesino huyendo en un pequeño auto rojo. Sin embargo, la evidencia más crucial vino de Steven Hartley, quien milagrosamente sobrevivió al brutal ataque. Aunque no podía hablar después de su cirugía, su determinación fue invaluable. Con la ayuda de la policía y un dibujante, Steven comunicó pacientemente cada detalle a través de gestos. El resultado fue un retrato del sospechoso que coincidía con el testimonio de otros testigos. Un hombre con gafas, gorra de béisbol y complexión delgada. El boceto fue publicado en varios periódicos locales, lo que rápidamente dio frutos. Una mujer reconoció al sospechoso. Era David Carpenter. La mujer informó que conoció a Carpenter años atrás en un crucero, donde notó su tartamudez y recordó sus avances incómodos hacia ella y su hija. A pesar de este avance en la investigación, surgió un problema. Había varios hombres llamados David Carpenter en el área de la Bahía de San Francisco. Esto dificultó a la policía acotar la búsqueda, por lo que decidieron seguir distribuyendo el boceto en medios locales, con la esperanza de recibir más información. Sin embargo, Carpenter también estaba al tanto de lo que se decía en los periódicos. Ansioso por evitar ser capturado, comenzó a dejarse crecer la barba y cambiar su apariencia. Además, trataba de llevar una vida aparentemente más estable. Se había mudado con sus padres y conseguido un empleo en un almacén, ya que su libertad condicional y sus antecedentes de delitos sexuales le impedían trabajar en lugares donde hubiera mujeres. Este nuevo trabajo y la apariencia de normalidad le permitieron integrarse a la sociedad sin levantar sospechas. No obstante, rodearse únicamente de hombres no ayudó a calmar las fantasías enfermizas y violentas que aún albergaba. A pesar de su esfuerzo por mantener las apariencias, la policía seguía en su búsqueda, esperando que alguien más lo identificara antes de que él pudiera atacar de nuevo. Heather Skaggs, una joven de 20 años que trabajaba en la imprenta cercana al almacén de Carpenter, estaba en busca de un auto, algo que él descubrió y usó a su favor. El 1 de mayo de 1981, Carpenter se acercó a Skaggs y, tras entablar una conversación, le mencionó que conocía una gran oferta para un vehículo cercano. Le insistió en que debía ir sola y no contar a nadie más sobre el lugar o con quién iba. Skaggs accedió, aunque mantuvo reservas y no confió completamente en él. Este encuentro mostraba una peligrosa escalada en el comportamiento de Carpenter, quien ahora había dirigido su atención a personas de su entorno laboral, lo que aumentaba aún más la vulnerabilidad de sus víctimas. Sin embargo, Heather Skaggs dejó una señal de precaución que demostraría ser crucial en la investigación posterior. El novio de Heather, consciente de la inquietante atención de David Carpenter hacia ella, estaba en alerta. Como medida de precaución, le pidió que regresara a casa a las 7 de la noche y le aseguró que, si no lo hacía, informaría a la policía. Cuando Heather no regresó a la hora acordada, él llamó frenéticamente para reportar su desaparición. La policía inició la investigación de inmediato, y al investigar con quién estuvo Heather por última vez, tanto su novio como sus compañeros de trabajo señalaron rápidamente a David Carpenter. Finalmente, Carpenter, que hasta entonces había logrado pasar desapercibido en su vida diaria, se convirtió en el principal sospechoso. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Carpenter, sus sospechas solo aumentaron. La imagen que lo recibía en la puerta tenía un parecido asombroso con el boceto del asesino del sendero que se había distribuido en la prensa unos meses antes. La coincidencia del nombre con el que había sido denunciado a través de la línea directa
incrementó la cautela de los detectives. Además, en la entrada de su casa, descubrieron otra evidencia crucial: el Fiat rojo idéntico al descrito por la niña de 10 años que lo había visto huir de la escena de su último crimen. Después de consultar con el oficial de libertad condicional de Carpenter y confirmar que su perfil encajaba como posible sospechoso de la desaparición de Heather Skaggs, los detectives descubrieron que su nombre había sido omitido accidentalmente de las listas de sospechosos en los asesinatos anteriores. La policía entonces lo llevó a la estación para interrogarlo, y cuando lo presionaron sobre su relación con Heather, Carpenter comenzó a tartamudear gravemente, al punto de no poder hablar con claridad. La tensión se extendió durante horas en el interrogatorio, sin obtener respuestas claras. Mientras el interrogatorio continuaba, Carpenter empezó a hablar de su infancia con amargura. Recordó las clases de baile que fue obligado a tomar, y cuando un investigador mencionó haber tomado clases de baile en su juventud, Carpenter pareció conectar inesperadamente. En un momento inquietante, se levantó, se trasladó al centro de la sala y comenzó a ejecutar posiciones básicas de ballet, nombrándolas una por una, como primera posición, segunda posición. Los detectives, desconcertados, observaron su actuación. A lo largo del interrogatorio, Carpenter también respondió con mentiras y evasivas sobre detalles clave, especialmente su paradero en los días de los asesinatos. Pero al final, tras horas de preguntas y tensiones, Carpenter dijo una frase que dejó helados a los detectives: "Le pido a Dios que nadie encuentre su cuerpo". Esta declaración selló las sospechas y reforzó su implicación en el caso, aportando un matiz oscuro al que hasta entonces había sido un interrogatorio lleno de manipulaciones y comportamientos erráticos. Con la esperanza de construir un caso más sólido, dejaron ir a Carpenter. Por una semana lo pusieron bajo vigilancia, observando en secreto cada uno de sus movimientos, esperando que les condujera a más pruebas. Después de una semana en la que no surgieron nuevas pruebas, decidieron que era hora de hacer oficialmente el arresto. Rodearon la casa de Carpenter, preparados para una posible resistencia por parte del sujeto. Pero cuando un oficial llamó a la puerta y le explicó a Carpenter que estaba bajo arresto, él simplemente se rindió en silencio. Aún así, el horror no había terminado. Apenas había pasado una semana cuando las autoridades recibieron otra llamada sobre el asesino del sendero. Un par de excursionistas habían ido a caminar cerca del parque estatal Redwood, ubicado cerca de San José. Cuando olieron algo asqueroso, atravesaron los árboles siguiendo el olor, encontrando un cuerpo en descomposición. Los investigadores identificaron rápidamente el cuerpo como la novena víctima, Heather Skaggs, de Carpenter. Su cuerpo fue descubierto en una fosa poco profunda, cubierto de tierra y hojas. Después de este descubrimiento, la policía puso a Carpenter en una fila de reconocimiento. Stephen Harley, la única víctima sobreviviente del asesino del sendero, identificó plenamente a Carpenter. Carpenter tuvo una infancia marcada por abuso físico y psicológico, especialmente por parte de su madre. Según el psicoanálisis, experiencias traumáticas en la infancia, sobre todo en la relación con figuras parentales, pueden llevar a la internalización de una rabia reprimida y desarrollar conflictos en el inconsciente. Esta relación hostil con la madre podría haber alimentado resentimientos profundos hacia las figuras femeninas, proyectándolos posteriormente en sus víctimas. Desde una perspectiva freudiana, el complejo de Edipo es crucial en la formación de la psique. Si este no se resuelve adecuadamente, puede derivar en problemas de identificación y relaciones distorsionadas con figuras de autoridad y sexualidad, afectando sus relaciones adultas de una manera conflictiva o destructiva. En términos de psicoanálisis, la pulsión de muerte, tánatos, es un impulso inherente hacia la destrucción, tanto hacia uno mismo como hacia otros. Carpenter parece proyectar esta pulsión en sus víctimas. Este deseo inconsciente de destrucción podría estar ligado a una frustración acumulada y represión de sentimientos negativos, como la baja autoestima y la humillación que experimentó en su vida, especialmente en relación a su tartamudeo y dificultades sociales. Freud y luego Melanie Klein argumentaron que el sadismo puede surgir como un mecanismo de defensa contra sentimientos de impotencia. En el caso de Carpenter, su comportamiento sádico puede interpretarse como una forma de control
que nunca logró en otros aspectos de su vida. La violencia hacia sus víctimas podría haber sido una manera inconsciente de compensar esa sensación de inferioridad. El acto de cazar y asesinar en entornos naturales sugiere que estos actos también eran una forma de sentir poder en un espacio que él controlaba completamente. El acting out es una expresión inconsciente de conflictos internos a través de actos, en lugar de pensamientos o palabras. Para Carpenter, los asesinatos podrían haber sido un acting out de su odio reprimido y conflictos no resueltos, recurriendo una y otra vez al mismo tipo de escenario y víctimas. Además, la compulsión de repetición o tendencia a recrear situaciones traumáticas podría explicar por qué continuaba cometiendo crímenes similares. Los psicópatas suelen presentar estructuras perversas o narcisistas. Carpenter podría haber sido incapaz de empatizar con sus víctimas, considerándolas objetos de su deseo de destrucción. Esta carencia de empatía y de culpa moral es típica en una estructura psicopática, lo que le permitía actuar sin remordimiento. David Carpenter se percibe una combinación de conflictos no resueltos, pulsiones agresivas y defensas sadomasoquistas. Las heridas tempranas y las represiones inconscientes habrían dado lugar a una compulsión de violencia y un placer inconsciente por el dolor ajeno como vía de canalización. Su comportamiento encajaría en una estructura perversa donde la empatía es inexistente y la violencia actúa como mecanismo de descarga y reafirmación de control sobre una vida que en su percepción siempre estuvo fuera de su control. David Joseph Carpenter fue finalmente juzgado en 1988. Inicialmente, durante el juicio, se mostró inexpresivo, pero su comportamiento cambió dramáticamente cuando el juez le formuló preguntas y su tartamudeo se intensificó visiblemente. Al final, fue declarado culpable de los asesinatos de Richard Stowers, Cynthia Morland, Shauna May, Diane O'Connell y Ann Alderson, además de ser condenado por múltiples cargos de agresión y un intento de agresión. Con 58 años en ese momento, Carpenter fue sentenciado a la pena capital. A pesar de la condena y la larga espera en el corredor de la muerte, Carpenter sigue vivo con más de 90 años. Su captura y encarcelamiento trajeron la tan esperada calma a los parques y senderos del área de la Bahía de San Francisco, permitiendo que la comunidad dejara atrás el miedo y la paranoia que sus crímenes habían sembrado.